Bueno, en este operativo del SAME tenemos 130 personas abocadas al operativo desde el 10 al 14 de abril. Bueno, y eso se suma ahora con todas las fuerzas, que para eso esta reunión, para presentar el plan operativo y para coordinar el número de personas. Pero aproximadamente podemos hablar de entre 400 y 500 personas que van a estar abocadas de las diferentes agencias. ¿Cuántos puntos va a tener el SAME allá en el ascenso? En este momento el SAME va a tener 10 puntos, 10 puestos sanitarios. Vamos a agregar uno más, lo que es Tunalito Bajo y Tunalito Medio. Vamos a poner uno donde está la Cruz, que es Tunalito Descanso. Lo vamos a incorporar a partir del viernes porque consideramos que es una zona estratégica para poder brindar mejor la asistencia al peregrino. Ayer hicimos un reconocimiento, hubo una reunión en Tumbaya y después fuimos hasta el segundo calvario en camionetas. Este año va a estar muy frío, si las condiciones climáticas están así, probablemente haya lluvia, de lo que implica que la gente se tiene que cuidar mucho de las condiciones climáticas, tiene que ir abrigado,